Muy buenas amigos y bienvenidos a Toma Pan y Calla. Soy Raúl Gordillo y como no podía faltar mi amigo y compañero Carlos Ruiz, Chef Carlos Ruiz en Instagram, os podéis pasar por ahí y ponerle cara, y él está aquí con nosotros. Muy buenas Raúl, chef.gordillo por su Instagram, darle una visita a su perfil y así también le podéis poner cara. Y bienvenidos a todos, muchas gracias más por estar aquí en un capítulo más de Toma Pan y Calla, ya sabéis, vuestro podcast gastronómico de referencia, y eso es lo que nos gustaría. Y otra cosilla que os queremos pedir es que os suscribáis al podcast, a nuestro Instagram, y darle un like para, bueno, para saber que os está gustando, que hablamos de todos estos productazos de España. Allí a donde vayamos nos reconocen por nuestros productazos, pero si por alguno nos reconocen es por el que traemos hoy. ¿A qué sitio vas tú y dices yo soy español y no te dicen, ah, español, muy buen jamón? Pues sí, pues es el mejor en el mundo y aunque hay muchos que nos intentan imitar, es solo en la península donde se hace el mejor jamón ibérico around the world. Pues sí, así es, Raúl, la verdad. Y bueno, ya ahora ya que conocemos de qué producto vamos a hablar, tendremos que contar sus primeros datos sobre el jamón. Pues claro que sí, Carlos. Ya tengo la enciclopedia preparada aquí, encima de la mesa, para ir contándote un poquito más sobre el jamón. A ver, las primeras referencias escritas de la salazón de carne de cerdo aparecen durante el imperio... Venga, Charlie, que esta te la sabes... ¡Romano! ¡Romano! Efectivamente, a finales del siglo II a.C., donde ya se recogían las prácticas de la época en lo referente a la salazón y conservación de la llamada entonces cecina de cerdo. Las recomendaciones de aquella época sobre sacrificio, despieces, salazón y secado de la carne sigue aún en vigencia y ya entonces se sabía que, dependiendo de la climatología, de la zona donde se fuese a realizar dicho proceso, la duración de la salazón debía ser más o menos prolongada. Es también en esta época romana cuando aparecen los primeros indicios de que el curado de jamón se realiza en España, siendo famosos los jamones cerretanos de Hispania, que actualmente podemos encontrar... Espera un momento, Raúl, déjame que te cuente algo, ¿no? Que estás aquí, te has cogido carretera y manta y no me dejas contarte nada. Charlie, yo cojo carrerilla y ya sabes que no hay quien me pare. A ver, ¿nos vas a contar las principales características del jamón para que así no nos den gato por liebre y sepamos lo que estamos comprando? Pues venga, dicho y hecho. Ya sabes que... Oye, una cosita. Deja de comer jamón que te estoy viendo. Que cada vez que paro, te agarras ahí al plato de jamón. Pero Charlie, si no he parado de hablar, no me has dado ya, tiempo. Ya, por eso estaba yo comiendo el jamón. Te veo moviendo ahí el bigote. Bueno, pues vamos a ello y vamos a contar tres grandes tipos. Podríamos alargar esto muchísimo. Si empezamos a contar los jamones de capa blanca, que no son ibéricos... Vale. Nos centramos solo en los que tienen nombre y apellido. Venga, vale. Pues te voy a contar. Es que pensé que me ibas a dar hasta 2 horas para atajar todos estos tipos. Y digo, no, pues no. No hay dos horas. Pues te voy a contar el podium. La tercera posición. Se la vamos a dar al jamón ibérico de cebo de campo. ¿Y qué características tienen estos cerdos? Bueno, pues son cerdos que se han criado en dehesas, han comido pastos y piensos, ¿vale? Y alguna bellota que ha caído por allí, ¿vale? O bien porque la cosecha de bellotas ese año ha sido mala o había demasiados cerdos en esa dehesa. Entonces, ¿con esto me quieres decir que el año que la cosecha de bellotas era mala se jodía también la de cerdo? Así es, Raúl. Una faena total. Pues me dejas a cuadros. Bueno, pues para que sepamos cómo reconocer este jamón, ¿qué etiqueta le pondríamos? A este le vamos a poner etiqueta verde. Oído, chef. Es más, los podemos encontrar con las etiquetas que nos va a ir contando Raúl.
Así que con el segundo puesto, podríamos tener, no, tenemos el jamón ibérico de bellota 50%. Y bueno, ya lo dice ese 50%, que se ha creado en dehesas abiertas, que come bastante bellota en comparación al anterior, y come también hierbas naturales y algo de pienso. Pues a este, ¿sabes qué? A este le vamos a poner la etiqueta roja. Y este te puedo asegurar que está muy bueno. Pero bueno, vamos a otro que hay que tener también en el podium. Y sería la joya de la corona. Un jamón ibérico 100% bellota, Raúl. ¿Qué es lo que nos va a traer a nosotros nuestra cesta de Navidad, no, Charlie? Pan y calla, han tirado la casa por la ventana y nos han regalado un jamón de estos a cada uno. A cada uno. Bueno. Aunque ya te digo que yo este, no te creas que lo diferencio mucho del 50%, ¿eh? Pues sí, hay que tener un paladar muy fino para diferenciarlo. Es más, ya contaremos en la entrevista y haremos alguna pregunta sobre ello. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema y vamos a contar que estos cerdos han sido criados en dehesas en semi-libertad, pastando en grandes campos y ejercitándose como debe ser, como un animal salvaje. Lo mejor de todo es en la época de montanera, que es de septiembre a febrero, y las arboledas de las dehesas arrojan bastantes bellotas y los cerdos están en... vamos... Que se ponen las botas a bellota. Se ponen las botas ahí, devoran con gusto. ¿Sabes tú que las bellotas son un fruto altamente energético y que contienen ácido oleico? Es el mismo que tiene el aceite. Así que con esta alimentación de los animales se consiguen los mejores jamones, que además de ser exquisitos resultan mucho más saludables. Provienen de un cerdo, hijo de padres 100% ibéricos, inscritos en el libro de la raza. Esto es... tiene el libro. Un libro de familia, ¿no? Así es. Oye, ¿qué etiqueta le vas a poner a este? A este no puede ser otra que etiqueta negra. Y que yo me pregunto, Charlie, ¿esto tendrá que ver con el jamón pata negra? ¿La etiqueta negra esta? Pues, no sé, ahí, lo vamos ahí, a dejar. Lo ahí vamos nos a dejar. Pillamos, ¿no? Ahí nos hemos pillado, pero bueno, ya lo preguntaremos. El que escuche esto, que nos lo deje en comentarios. Que nos deje en comentarios si tiene algo que ver la etiqueta negra con la pata negra. Muy bien. Oye, para que no digas que me he tirado a las mejores de esas de la península, te voy a contar un poco y alguna curiosidad sobre el jamón blanco. A ver, así me gusta. Pues mira, son cerdos de capa blanca, que son los no ibéricos, ¿vale? Son criados de forma intensiva, alimentados con piensos, los cuales tienen un elevado porcentaje de cereales. Pero bueno, hay alguno que tienen denominación de origen incluido, como puede ser el jamón de Teruel. Y no digo que esté malo, pero bueno, me atrevería a compararlos con los huevos de gallina de número 3, ¿vale? Que le pasa lo mismo, no están malos, qué grandes, tal, pero... donde esté un producto criado con mimo y buena ética, pues que se quiten otros. Ya te habrás quedado a gusto, ¿no? Ya se ha hablado mucho, me parece a mí. Te hemos contado un poquito las características de los cerdos, de los jamones, como tú me habías mandado. Ya. Eres un mandado. ¿Qué te parece si contamos alguna raza de cerdo? Pues venga, le vamos a dar alguna raza de cerdo y alguna característica graciosa, por decirlo de alguna manera, para diferenciarlos. Lo más significativo. Pues venga, empieza por el norte, hostia, y dale. Pues vamos ahí, el cerdo vasco, también llamado Euskal Cherry. Excelente calidad y aroma, aunque está al borde de su extinción. Pues sí, una pena, la verdad. Cuidadito con esto... Luego tenemos el chato murciano o cerdo murciano, que tiene un pelaje negro. El cerdo mallorquín o por negre se le reconoce por una piel que le cuelga aquí de donde serían las carrilleras, ¿no? Tiene ahí como un poquillo, ¿no? Son unas mamellas, Raúl. Mamellas. Se identifican por ello. Pero bueno, luego vamos con el cerdo americano.
bastante sosete, porque americano como tal, pues no nos dice mucho. El que haya visto la película de Babe, El cerdito valiente, eso era un cerdo americano. El cerdo lob británico es un cerdo de gran tamaño con las orejas caídas. Este es muy bueno porque tiene un aprovechamiento brutal. O sea, este... Pues sí, y uno muy curioso, que es el cerdo danés. Y lo vamos a reconocer por las franjas blancas que tiene sobre su pelaje rojo, recordándonos a la bandera danesa. ¿Cómo te quedas? Qué curioso este cerdo, ¿no? Bueno, tirando para nosotros, también puede recordar la bandera de España. Oye, los daneses llegaron antes y lo vieron antes, pero... Bueno, ¿sabes qué podemos hacer, Carlos, llegados a este momento? Pues sorpréndeme, no vas a querer una receta de jamón porque no lo veo, Raúl. Bueno, sí que podemos hacer recetas con jamón, pero se me ocurre algo mucho mejor que una receta. ¿Por qué no pedimos a un profesional que nos maride nuestro jamoncito? Este que nos ha regalado Toma Pan y Galla. Pues a mí me parece una fantástica idea, Raúl. ¿Sabes? Se lo vamos a pedir a un gran profesional, mejor persona y de gran renombre en el mundo de la sala. Y seguro que él sabe cómo maridar este jamón. ¿Tú me vas a decir el nombre o qué? Pues sí, él es Jorge Palacios, bartender y un profesional como la copa de un pino. O sea, Lo vamos a tener. En primicia estará aquí para nosotros. ¿Y sabes qué más pueden hacer todas las personas que nos están escuchando, Charlie? Pues sí, te lo voy a decir y se lo voy a decir a ellos. Por favor, suscribiros al canal y así sabréis cuando subimos nuevos capítulos. Toma Pan y Calla, estamos en iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast. ¿Y dónde nos pueden encontrar, Raúl? Pues como ya hemos dicho, en nuestros perfiles de Instagram, Chef Carlos Ruiz y Chef.Gordillo. Ahí nos podéis poner cara, nos podéis dejar comentarios y ya sabéis, esto ha sido Toma Pan y Calla y deseamos que os guste. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.